Encontramos delante del albergue de peregrinos de Santo Domingo de la Calzada y, como lo prometido es deuda, vamos a contaros una extraordinaria curiosidad, quizás de las más llamativas del Camino de Santiago. Vamos a la catedral. Estamos delante de la Casa de la Cofradía del Santo Albergue de Peregrinos. A continuación vamos a hacerle una entrevista. ¿Nos puedes decir cómo te llamas? Hugo. ¿De dónde vienes? Lisboa, Portugal. ¿Alguna anécdota que te gustaría destacar? Ahora nada, porque desde País Vasco que tengo vindo solo, no hay nada, ninguém. Pero ahora comienza el camino francés y vamos a ver si en principio todo va a correr bien. Bueno, pues obrigado y buen camino. Obrigado. Entramos en el albergue de Santo Domingo de la Calzada. Yo soy Priscila, hospitalera de ese albergue. Vamos a dar un paseo, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos las bici, todas las botas y los palos que se quedan aquí, ¿vale? Y vamos ahora a seguir por aquí. Ese está el que hace... maneja con las ampollas, el masaje de algún peregrino que necesita. Y aquí se queda muy a gusto, todos sentados, cuando hace sol, claro. Aquí tenemos la lavandería para nosotros, ¿verdad? Y aquí están los gallos. Bueno, muy bien. Sí, sí, ahora sí. Priscila, te dejamos unas tablas de ejercicios que se han diseñado para la gente que quiere preparar el Camino de Santiago. Muy bien. Y después, por la parte de atrás, trae consejos e incluso explica el ritual que hay que seguir a la hora de ganar el jubileo. ¿De dónde eres, Patricia? Soy italiana. Me imagino que en estos días te habrá pasado alguna experiencia o alguna cosa curiosa. Cuéntanosla. Encontré 50 euros que me saltaron encima y sí... Y encontré un montón de gente muy simpática. Utrella, Susella. Utrella, Susella. Buen camino, significa buen camino. Ah, buen camino, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Y el tuyo? Bárbara. ¿De dónde iniciasteis el camino y cuándo? Saint-Jean-Pied-de-Port. Yo he empezado a Puente de la Reina con mi amiga. Pues es ya la tercera vez que lo hago. Y me gusta mucho y siempre cuando vuelvo a casa estoy súper, con súper energía y estoy bien. Me imagino que haciéndolo tres veces tendrás muchas experiencias y anécdotas que contarnos. Venga, piénsala mejor y cuéntame. Ay, yo no lo sé. He encontrado dos chicos muy, muy, muy simpáticos, un alemán y un francés, que todavía son mis amigos desde hace años. Y... ¿Hasta qué punto, amigos? Muy buenos, muy buenos. Bueno, te lo decimos porque hemos conocido gente que se han incluso matrimonios que se han conocido en el camino. No, nada de matrimonios, solo amigos, pero muy íntimos. ¿Cómo es su nombre, por favor? Jesús García. ¿De dónde? De Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares. Para 75 años, primera experiencia de este peregrinaje, fantástico. Desde Roncesvalles empezamos y ha sido hasta aquí fantástico. He encontrado un 50% de gente extranjera, extraordinaria, de alemanes, de todo, de belgas, de daneses, todo extraordinario. Y experiencias he tenido muchísimas que me han encantado. Las estructuras he visto muy... yo no sabía qué era esto, cómo era esto, y me he quedado con unas estructuras extraordinarias que desde luego aquí, la que tengo en Santo Domingo,
esto es un hotel de 5 estrellas comparado con otros hoteles de 2 estrellas o 3. Es fantástico este sitio, este lugar de Santo Domingo de la Calzada. Así que feliz, a veces un poquito reventado de al terminar alguna con la de los arcos, que era un sol que te pegaba y te mataba, pero ahí aguantando llegamos hasta las 3 a comer y después uno se recupera de nuevo y ahí estamos, felices y deseando llegar hasta Burgos para ir después a la playa con los nietos, pero el próximo año desde Burgos hasta arriba, ahí estamos. Y una cosa, me imagino que tendrás alguna curiosidad, alguna anécdota, cuéntanos alguna. De anécdotas, pues lo que más maravillado ha sido de encontrarme con personas y charlando con ellas y contarme sus vidas, y es una experiencia que dice uno, porque cada persona que encuentras es una nueva experiencia y realmente es enriquece mucho el que te cuenten la vida que han llevado algunas personas y cómo se han recuperado y cómo están aquí. Maravilloso. Nos encontramos delante de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Ahora os vamos a contar la historia o la leyenda del gallo y la gallina. Nos encontramos con el padre Francisco Suárez. Es el párroco de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y él nos va a contar lo del milagro del gallo y la gallina. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Bueno, pues el milagro del gallo y la gallina procede casi de tiempo Santo Domingo de la Calzada, cuando un matrimonio alemán con su hijo Wonel iban camino de Santiago de Compostela y se hospedaron aquí en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, cuando se hospedaron aquí, pues este mocete, que tenía un buen ver, la hija de la posadera, pues le gustó el mocete y le echó los tejos para estar con él y demás. Entonces ella dijo que, o sea, él dijo que ni hablar, que él iba camino de Santiago y que no quería saber nada. Entonces, ella en venganza, como buena moza así, jovenzuela, ¿no?, le metió una copa de plata en el zurrón del mocete. Entonces, en aquella época, el robar plata u oro estaba condenado con la pena de muerte ahorcado. Entonces, este mocete, al día siguiente, con sus padres siguieron camino y la chica denunció el robo. Y cuando denunció el robo, bueno, fueron a buscarlos y efectivamente en el zurrón del chaval estaba la copa de plata y el corregidor de Santo Domingo mandó que fuera ahorcado. Al día siguiente, cuando los padres, después de haber sido ahorcados y demás, fueron camino de Santiago, dijeron, bueno, vamos a despedirnos primero del hijo. Fueron a despedirse del hijo y lo vieron allí y el hijo estaba vivo. Y le dije, estoy vivo porque Santo Domingo ha intercedido. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a donde el corregidor a pedir que te bajen de la horca. Cuando fueron donde el corregidor estaba a punto de comer y iba a comer un gallo y una gallina. Entonces, cuando los padres le dijeron que dejaran descolgar al hijo, bueno, el corregidor se rió y le dijo que vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que yo ahora me voy a comer. Y al destapar la tapa, pues vieron que salió el gallo y la gallina vivos y cantando. Por eso se dice Santo Domingo de la Calzada que cantó la gallina después de asada. Milagro, tradición, allí cada cual. Aquí en este gallinero tardogótico tenemos un gallo y una gallina, siempre blancos y que están allí. Y con muchas curiosidades, ¿no? La gente viene aquí y dice, hoy, ¿qué va a dar la una? Vamos a ver qué canta el gallo la una. O, ¿dónde se echa la moneda para que cante el gallo? Aquel gallo canta cuando le da la gana. Mira, Santo Domingo de la Calzada nació en el año 1019 y murió en el año 1109. Y dedicó toda su vida al Camino de Santiago. Además, fue muy amigo del rey Alfonso VI de Castilla entonces y trazó todo el camino a Santiago de Castilla, por mandato del rey, que dedicó toda su vida aquí al camino. Pues a darle las gracias al párroco de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, el sacerdote Javier Suárez, que nos ha contado un interesantísimo y a la vez minucioso relato sobre esta originalidad y esta curiosidad del Camino de Santiago, que es el milagro del gallo y la gallina. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos vosotros. Delante de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y después de este interesantísimo relato del párroco, nos vamos dirección Burgos, recordando una cosa que también nos dijo ahora al final, que es la gallina, cuando pone huevos, son muy demandados por los enfermos. Con esta curiosidad nos vamos a buscar otra, insistimos, a Burgos.
Thank you.